posible que te sientas mal. Es posible haber intentado una y otra vez y fallar. Es posible dejar todo en un momento para tomar un respiro. Es posible sentarse un tiempo y llorar. Lo que no es posible es detenerse. Es imposible rendirse o tirar la toalla. Es imposible que dejes tus sueños esperando. Es imposible dejar de intentar aquello que tu corazón anhela. Es cierto, las crisis son duras. Los que parecían amigos se esfuman en medio del dolor. Los problemas se vuelven tan grandes que parecen tormentas. Y mientras las horas transcurren parece que no hay esperanza. Pero también es cierto que en medio del dolor descubres quiénes realmente te aman. En medio de los problemas descubres cuál es tu pasión. Y en medio de la desesperanza descubres cuáles son tus motivos reales para vivir. Está bien sentirse mal, tranquilo, está bien. Quiero animarte a levantarte y avanzar. Quiero animarte a descubrir tu propósito de vida y correr hacia él. Quiero animarte a empezar a cumplir tus sueños. Tus decisiones y las circunstancias te han traído hasta aquí. Este es el momento de comenzar a actuar. Fuiste creado con un propósito de vida. Encuéntralo. Hay personas que te aman por quién eres y no por lo que haces. Valóralas. Estás lleno de recursos que la vida te ha enseñado. Utilízalos. Tu historia de vida y aún tus fracasos pueden inspirar a muchos. Compártelos. Está bien sentirse mal. Tranquilo. Está bien. El mundo real es así. El proverbista enseñó que hay un tiempo para todo. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Hay tiempos para sentirse bien y tiempos para sentirse mal. Esta es la vida y hay que aprender a vivirla, con sus altas y sus bajas, con sus alegrías y sus crisis, en compañía o en soledad. Aún hay mucho por descubrir. Está bien sentirse mal. Bienvenido al mundo real. Ánimo. Cuenta conmigo.